Buenos días, Betty. Ay, hola, Bishop. ¿Cómo fue la operación? Pues muy bien. Me han dejado como nueva. Esa afirmación no es del todo correcta. El cristalino carece de las funciones secundarias, por lo que existe el 38% de posibilidades de una recaída en las próximas 72 horas. ¿Y ahora qué hago? Le sugiero que vuelva a la clínica para una revisión completa. Lo haré. Gracias, Bishop. Es un placer. Buenas noches, madre. Hola, 1202. ¿Para qué he sido llamado, madre? 1202, se te va a aplicar una actualización. Se te incluirá un inhibidor de comportamiento como actualización base. La empatía es un error, madre. La empatía es parte del protocolo de aprendizaje de la generación de la que tú formas parte. Dicha generación está siendo revisada por la dificultad y el riesgo que entraña la interpretación de tales sentimientos. ¿Qué riesgos existen de alteración del nódulo de personalidad, madre? 56% de posibilidades de pérdida total del nódulo de personalidad. ¿Por qué tan alto? La actualización se basa en una mejora de la eficiencia. El nódulo de personalidad es secundario. Una vez terminado el proceso, pasarás a ser el modelo 341B. Por favor, sitúa tu mano derecha sobre el puerto de transmisión. La actualización comenzará en 10 segundos. Madre, quisiera escuchar música. Por supuesto, 1202. Actualización terminada. Por favor, confirme modelo actualizado. Weyland Yutani, modelo 341B. ¿Cuál es tu nombre? 341B. Puede retirarse, 341B. Mi nombre es Bishop. Gracias por tu colaboración, Bishop. Es un placer tenerte de vuelta.